Hola, hola, buenas tardes a todos, feliz viernes. Soy Natalie Baclini, quien estará acompañándolos durante este webinar como su moderadora. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con Canadá y México en el área de marketing, colaborando de cerca con empresarios de la industria creativa de ambos países. Es para mí un honor ser parte de Panorama Creativo, un proyecto en el que el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, ha seleccionado a Centro para dirigir un mapeo del ecosistema creativo nacional y la recopilación de datos sobre los actores principales en diversos sectores de las industrias creativas, como el diseño gráfico, que vamos a estar platicando el día de hoy, el diseño editorial, diseño textil y moda, así como medios interactivos, medios audiovisuales y artes escénicas. Este mapeo será útil para promover sinergias y explorar oportunidades de negocio para las empresas canadienses en el ecosistema creativo de México. Hoy continuamos con un ciclo de webinars que están dirigidos a las empresas canadienses interesadas en conocer el mercado de la industria creativa mexicana. Son conversaciones con expertos de México en cada uno de los sectores de las industrias creativas. Es importante que sepan que el idioma oficial del webinar es en español, con traducción simultánea al inglés y al francés. Y al final de la sesión tendremos 10 minutos para responder las preguntas del público. Entonces, por favor, se los invitamos a que pongan ahí en la sección de Q&A todas sus preguntas, dudas y los platicaremos al final. Y bueno, demos inicio a esta gran conversación, no sin antes agradecer la presencia de representantes del Gobierno de Canadá. Le damos la bienvenida a Sacha Levasseur-Rivard, consejero de Asuntos Públicos, Educación y Cultura de la Embajada de Canadá en México. Muchas gracias por estar con nosotros, Sacha, y bienvenido. Pues gracias, Nathalie. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sacha et puis je vous souhaite la bienvenue à la sixième et avant-dernière édition d'une série de webinaires organisée par l'Université Centro grâce à l'appui financier du ministère du Patrimoine canadien et puis en collaboration avec l'ambassade du Canada au Mexique que je représente aujourd'hui. L'objectif de ces séances-là, c'est d'offrir une information de qualité sur l'état du marché mexicain aux entreprises qui souhaitent venir développer des affaires ici. C'est un effort qui fait partie de plusieurs initiatives, et services offerts par le Service des délégués commerciaux du Canada afin d'appuyer nos entreprises, c'est-à-dire vous, dans le développement de vos marchés à l'international. Today, we will be focusing on the design sector, one of the most interesting and exciting creative industry sectors in Mexico. From illustrations to graphic and urban design, Mexico offers a wide range of market opportunities for Canadian companies. Mexican design is actually recognized around the world for its diversity and audacity. Mexicans' constant quest and thirst for creative and appealing visual narratives makes of this particular market a very interesting and exciting one for international creative firms. On espère que vous allez obtenir aujourd'hui de l'information utile pour vos affaires. N'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit moi ou Ernesto Miranda, qui est en charge des industries créatives à l'ambassade, pour toute question ou suivi sur la présentation d'aujourd'hui. And finally, stay tuned as the complete report on creative industries prepared by Centro will be published over the summer and will for sure include all the ideas and the reflections. That will be shared during today's discussion. Muchísimas gracias a todos y todas que aprovechen. Súper, muchas gracias, Sasha, por tus palabras. Queremos iniciar esta conversación con Uziel Karp, director de la Licenciatura de Comunicación Visual de Centro, que nos va a dar un panorama general de datos estadísticos relacionados con el sector de diseño en México. Bienvenido, Uziel. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Sasha. Muy buenos días a todo el mundo. Vamos a hablar hoy de la parte de diseño, donde estemos tocando la parte gráfica y la parte industrial. Por una cuestión estadística, se han separado estas dos áreas del diseño. Vamos a tocar esta primera parte, la parte gráfica, y después pasaremos a hablar de la parte industrial. México, en cuanto a las industrias creativas en América Latina, es el principal exportador. Es importante mencionar también un poco por una cuestión también geográfica y de población, ha hecho de México uno de los grandes potencias del sector.
También dentro de los países en vías de desarrollo, es el noveno país en este sector, el sexto en exportación de diseño, y en la parte de publicidad y marketing ocupa un cuarto lugar. También es importante mencionar que México, con respecto a la relación que mantiene con Canadá, es el cuarto proveedor de industria cultural. Bajo las condiciones de la UNESCO que puede nombrar ciudades creativas, México tiene tres, que es la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla y la Ciudad de Querétaro. Esto tiene que ver también un poco por el tipo de trabajo que se hace ahí. Digo, Puebla tiene una gran tradición ancestral, una relación bastante fuerte con el trabajo de la cerámica y de la madera, y Querétaro también siendo un gran centro de industrias muy contemporáneas, una parte también con mucha presencia internacional en toda su planta industrial. También es importante mencionar que en 2018 México fue asignado como la capital mundial del diseño por el World Design Capital, como World Design Capital. También es importante hablar de lo que tenemos esto en su valor de las industrias creativas. México tiene, en cuanto al Producto Interno Bruto en el sector cultural, la parte de diseño ocupa un 3.1%. Y esto también hace que parte de este mismo producto en la parte cultural, el diseño ocupa casi un 8%. En cuanto a la educación, México también tiene una parte muy fuerte. Tenemos una gran parte de los jóvenes en el diseño están ocupando el mercado. Tenemos casi una tercera parte del mercado está ocupado por jóvenes menores de 30 años, y casi un 40% del mercado lo tienen hasta de 24 a 34 años. Tenemos una gran cantidad de gente que trabaja para el sector. Son más de 150 mil gentes trabajando para el sector creativo, y tenemos un registro de un aproximado de 15 mil establecimientos. En cuanto al diseño, también podemos ver que aproximadamente, si hacemos un promedio de esto, tenemos más o menos unas 10 personas trabajando para cada una de estos despachos o de estos estudios de diseño. Las ciudades que más mueven diseño en México es la Ciudad de México como ciudad capital, el Estado de México también por su cercanía y también relacionado con la zona conurbada, y después tenemos Jalisco y Puebla. Ahora, podemos también ver que hay una gran cantidad de diseñadores en México. Hay a nivel nacional unas 332 universidades que puede uno tener una licenciatura en diseño. Y actualmente, el dato que tenemos desde el 2014 es que hay casi 43 mil estudiantes de diseño. De esta parte es importante mencionar que una cuarta parte de los graduados trabajan de manera independiente como freelance, lo que hace también una parte muy fuerte en la parte económica. Gracias. Súper. Mil gracias, Uciel. No sé si, sí, ¿verdad? Ya terminaste para esta parte. Buenísimo. Muchas gracias por compartir esos datos generales que nos ayudan muchísimo sobre el sector. Y a partir de estas consideraciones, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos compartiera desde su experiencia qué caracteriza y qué retos tiene el sector de diseño en México. Para eso, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Samuel Alastraqui, socio fundador de Cantera Estudio. Bienvenido, Samuel. Gracias por estar con nosotros. Desde la experiencia de tu agencia,
Te queríamos preguntar, ¿cómo definirías el rol y el mercado profesional del diseñador gráfico en México en los procesos creativos para desarrollar proyectos de comunicación, conceptualización de marca, desarrollo de iconografía y servicios de diseño para marcas en general? Te dejo para que nos los compartes. Buenísimo, pues mucho gusto a todos. Soy Samuel Ashraqui. Yo estudié en Centro también, me gradué hace, que habrá sido como 11, 12 años, ahorita soy profesor también ahí y soy socio de Cantera Estudio. Cantera lo fundamos hace 8 años, yo lo veo como una empresa joven, me parece que yo soy el más grande de la empresa, tengo 35 años. Entonces se conforma por diferentes jóvenes que abarcan diferentes áreas, ¿no? Desde branding, programación, toda la parte de marketing digital, que ha ido creciendo bastante durante todo este tiempo, ¿no? Ha sido como de las cosas que más han ido creciendo. Y la raíz por la cual tenemos estas áreas, bueno, también hay un área de servicio creativo en la empresa, es porque las necesidades de los proyectos se han ido dando de esta manera, ¿no? Empezamos siendo una empresa basada solamente en comunicación visual, proyectos de branding, presentaciones, web, todo esto. Y de ahí entonces empezar a ver, ¿sabes qué? Pues empieza a crecer el mundo de las apps y de la web, ¿no? Entonces, antes se utilizaba mucho de ir tercerizando con otras empresas. Tú diseñas, ellos programan y se iba haciendo muy complicado, ¿no? Entonces, fuimos jalando estos diferentes sectores o estas diferentes áreas para poder gestionar todo desde nuestra misma empresa, ¿no? Entonces, el rol del diseñador gráfico mexicano en los procesos creativos, pues yo lo veo como algo que debe de ser, pues un poco de la misma manera a nivel global, ¿no? El diseñador realmente su tarea es poder entender y poder tangibilizar en conjunto con el cliente la manera más efectiva de comunicar su mensaje, ¿no? De cuál es la manera más efectiva de dar a conocer su producto, su servicio, ¿no? A veces yo pienso, o bueno, por experiencia nos ha hecho entender que en realidad estamos trabajando el diseñador en conjunto con el cliente como equipo para dar el mejor mensaje de la mejor manera al usuario final, ¿no? Entonces a veces se confunde mucho que las retroalimentaciones o los comentarios del cliente son comentarios muy personales por si le gusta una cosa o no, que también se vale, pero tenemos que entender este balance y encontrar la mejor manera en conjunto, nosotros como profesionales de comunicación y ellos como profesionales en conocer su producto o servicio, de encontrar la mejor manera de causar mayor impacto al comunicarlo, ¿no? Entonces, esto ahora con este contexto, digo, a raíz de la pandemia que todo se digitalizó todavía más y que ya son Zooms todo el día y que podemos hablar con quien sea a cualquier hora del día, creo que ha ayudado mucho a crecer de manera exponencial a otros países, ¿no? O sea, nosotros actualmente estamos trabajando diferente tipo de proyectos, estamos trabajando ahorita dos proyectos en Israel, uno de una empresa de maderas y otra de una empresa de piedras que compra, que es como un broker de diferentes piedras de la India, de Portugal, etcétera, y las vende en Israel. O trabajamos con Latinoamérica, con Ecuador, Chile, Argentina, unos temas más de seguimiento de marca, no sé, por clientes como Bacardi, Olivais y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, viendo como todos estos diferentes tipos de proyectos que se pueden dar de manera internacional, yo lo clasificaría como en dos grados como principales, ¿no? Cuando te buscan para hacer un branding desde cero o desarrollar un proyecto nuevo, que se da bastante. Y por otro lado es cuando ya es un tema más de seguimiento de una marca, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un corporativo bastante grande en Nueva York que se llama Jumper, que es una marca ya bien establecida. Entonces te mandan todos sus lineamientos gráficos y todas las cosas que tienen y también como todos los problemas que están teniendo ahorita a comunicar, ¿no? Entonces recurren a México, que ahorita nos ha pasado que cada vez más empiezan a voltear los ojos hacia México por el hecho de que, o sea, a nivel de diseño es competente a nivel internacional sin ninguna duda,
y por otro lado sus precios son también bastante competitivos. Por ejemplo, cuando son seguimientos de marcas, es mucho el tema de comprender cuáles son los límites que tenemos, ¿no? O sea, entender bien el manual de marca, entender bien cómo funcionan todos los elementos del branding y también entender con el cliente cuáles son los baches que tienen o cuáles son las cosas que quieren solucionar y por dónde sí podemos empezar a ejecutar de manera más creativa, más que de manera simplemente de seguimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone muy interesante la cosa. Estamos haciendo ahorita, por ejemplo, cuatro restaurantes en Nueva York, World Cuisine Catering, Comalito, Quelites y una tortillería, que digo, en ese caso, pues recurren a un despacho mexicano justo por conocer sobre el tema, ya que todo va como con un contexto mexicano. Pero lo que ha sido bastante interesante es que cada vez se da de una manera más fácil, con un muy buen flujo de comunicación y eso hace que los resultados sean los esperados o más que los esperados, ¿no? Y normalmente estas cuentas que trabajamos a nivel internacional son cuentas que se le va dando un seguimiento y son relaciones largas, ¿no? Entonces eso es algo que nos ha gustado mucho en general. No sé, por otro lado tenemos un área que es de servicios creativos, que se enfoca más en una parte más publicitaria, que nos mandan como los manuales de Levi's, de Coca-Cola, de Kimberly Clark, de Dockers, de Bacardi, etc. Entonces, entender todas estas cosas y empezar a ejecutar todos los diferentes materiales que se mandan para Ecuador y para Chile y para Colombia y para Argentina y todo esto, ¿no? Y preparar preprensas y esto. Entonces, el mundo digital nos ha hecho a nosotros armarnos de ciertas herramientas y de ciertos sistemas que nos han funcionado de maravilla con clientes internacionales. Tenemos una plataforma que se llama Basecamp, en donde se vuelve todo muy transparente y entonces te metes tú al proyecto de esta empresa y empiezan a ver to-dos y se asignan a diferentes partes de los equipos y se mapean todas las conversaciones que hay sobre cada entregable y hay también como una línea de tiempo de todo lo que ha pasado y todo el mundo tiene acceso a todos los materiales que se han hecho. Entonces, se vuelve algo muy dinámico, muy fácil de localizar en vez de estar buscando como una serie de correos que hay donde a veces como se empieza a perder un poco la comunicación. Entonces, creemos que al tener esta claridad mediante estas distintas herramientas y estar en buen contacto con el cliente, son cosas que se dan de maravilla, ¿no? Tenemos un cliente no internacional, pero que están en Monterrey, son Chop Seguros, que empezamos a trabajar con ellos hace 7 años y son cosas que trabajamos todos los días, todo tipo de materiales para todo México. Y me parece que solo en estos 8 años nos hemos visto dos veces en 8 años que hemos ido a sus oficinas de Monterrey a tocar base y a comer con ellos y ya, pero realmente no ha habido una necesidad de estar juntándonos presencialmente constantemente, ¿no? Entonces, todo esto nos ha ayudado para ir definiendo estos procesos y estas estructuras y los resultados realmente han sido muy, muy buenos y las experiencias han sido increíbles tanto para nosotros como para los clientes. Y por eso les comentaba que la mayoría de estos clientes son clientes que se van haciendo de manera constante porque sí funciona, ¿no? Sí funciona a nivel diseño, sí funciona a nivel eficiencia. Y también una de las cosas que nosotros vemos en donde metemos bastante valor es también a nivel tiempos, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos, como el rol del diseñador mexicano en estos procesos creativos, siempre será entender, investigar, encontrar qué es lo que hay que comunicar, cuál es el fondo de lo que hay que comunicar, cuál es la competencia, a quién estamos hablando, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas que se tienen que hacer antes de diseñar, realmente diseñar es el último punto. Y mediante todos estos, esta nueva realidad y todas estas herramientas, creemos que es algo que se vuelve muy atractivo para otros países el poner su ojo en México, ¿no? Y se vuelven grandes experiencias.
Es un poquito el resumen con esta pregunta. No sé si hay alguna duda por ahí. Está súper. Muchísimas gracias, Samuel. Muy interesante. Gran intervención. Gracias por compartir todo eso, esto que está pasando en el mercado y cómo ha transformado también este tema digital, que está maravilloso. Vamos a seguir con la conversación. Voy a invitar ahora a Maru Akutsi, no sé si lo dije bien, fundadora y directora de la Feria de Ilustración Contemporánea, Gran Salón México. Maru, bienvenida. Nos interesa mucho que nos compartas tu visión desde la perspectiva de un Festival Internacional de Ilustración que se articula desde México. ¿Qué perspectiva darías a las organizaciones y profesionales del diseño canadiense del mercado para el diseño en México en los últimos años, pensando tanto en los creativos como en los que lo consumen? Hola, muchas gracias. Gracias a todos primero por invitar a Gran Salón. Es un gusto estar aquí. Pues Gran Salón México empezó como una feria de ilustración contemporánea que sucede una vez al año en la Ciudad de México, y que con los años y un poco por las necesidades se convirtió en una agencia que trabaja con ilustradores. Y lo interesante de esto es que empezamos en el 2014, cuando la ilustración parecía que estaba por explotar o por pasar algo, y efectivamente pasó a nivel mundial. Esto pasa algo con Gran Salón que a partir de los 2-3 años empezamos a darnos cuenta que en el mundo había ferias que también habían nacido en el 2014. Entonces claramente hay algo ahí que nos conecta a todos a través de la ilustración. El mercado fue creciendo mucho, ya van 8 años desde el 2014, fue creciendo. Gran Salón como feria se posicionó en México, pero tenía la limitante geográfica, que era que pasaba en la Ciudad de México, y si no estabas esos 3 días de noviembre en la ciudad, te lo perdías. Y es algo que yo personalmente rescato de la pandemia, ¿no? Esto de poder abrirnos y volvernos todos internacionales. Y la verdad es que, si bien para Gran Salón el año 2019, prepandemia, fue el mejor año de feria presencial, fue cuando explotó un poco todo para nosotros, explotó de buena manera. El 2020 pensábamos que íbamos a poder como aprovechar eso, y al final, bueno, hubo una pandemia y nos tuvimos que volver un evento híbrido, y esto nos abrió las puertas internacionalmente, y la verdad es que a nivel números y como datos estadísticos, la feria, no sé, nuestra base de datos, por ejemplo, creció en un 500%, algo que es muy impresionante, y esto fue gracias a tener que hacerlo de manera híbrida, y que la feria, además de haber sido en el 2020 presencial, también fue online. Entonces, el mercado fue como fluyendo, la verdad es que siempre siguió creciendo, y después como agencia también, muy interesantemente, durante el 2020 crecimos muchísimo. Nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande por parte de las marcas de comunicar cosas a través de la ilustración. Entonces, para Gran Salón, la verdad es que el 2020 también fue, para Gran Salón como agencia, el 2020 fue un año bisagra, donde crecimos mucho y seguimos creciendo al día de hoy. Y nos permitió, y un poco lo que decía Samuel, nos permitió abrir los horizontes mucho. Si bien ya teníamos, hacíamos algunas cosas para afuera, pero esto parece que a todos nos hizo dar cuenta que realmente podemos trabajar a distancia muchas cosas. Y el mercado de la ilustración en México es enorme, es increíble. Justo en Latinoamérica creo que tenemos esta cosa de frescura, creo que un poco por nuestra realidad, por ahí no, es muy diferente a la de países un poco más ordenados. Entonces esto, la verdad es que la ilustración, desde el lado de la ilustración hay
muchas cosas muy interesantes, muy nuevas, muy frescas para mostrar. Y también creo que la ilustración tiene un lenguaje bastante universal. Entonces, me parece que es muy fácil trabajar con otros idiomas, con otras culturas. Y desde el año pasado eso es lo estamos haciendo efectivo a eso. Entonces, realmente, desde el lado de la ilustración, la verdad es que es una industria que está creciendo mucho, que funciona para comerciales, que funciona para libros, funciona para cine. Estamos haciendo muchas series para Netflix, digo Netflix, pero puede ser cualquier otra plataforma, pero justo nos tocó como aportarle el arte que tienen, como trabajar con los directores de arte de series y películas para hacer una curaduría de las piezas que se van a ver en las paredes. Es muy amplio el campo de la ilustración, se toca con el diseño todo el tiempo, y para nosotros es, por un lado comercial, con la agencia, y por otro lado artístico y de coleccionismo, que es lo que fomentamos dentro de Gran Salón México, y que es algo que viene creciendo y se va afianzando cada vez más. Súper. Muchísimas gracias, Maru, por compartir esto con nosotros. Para cerrar este primer bloque, que nos ha dado una panorámica general, nos acompaña también nuestra tercera invitada, Karime Tosca, cofundadora de Diseño Neco, quien nos viene a compartir una perspectiva del diseño gráfico y de producto aplicado en espacio público. Karime, ¿cómo definirías el mercado en México para el desarrollo de los proyectos en espacios públicos desde la profesión del diseño, y cómo ha sido el proceso de internacionalización de Neco en este ámbito? Hola, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando con ustedes, porque justo esta pregunta de cómo definimos el mercado y el desarrollo, el crecimiento del interés en el espacio público, lo hemos vivido muy de cerca en Neco. Neco es una empresa que fundamos 4 amigos hace 15 años y se ha vuelto nuestro proyecto de vida, ¿no? El primer gran proyecto al que fuimos invitados fue para el desarrollo del mobiliario urbano y la señalización en el bosque de Chapultepec en 2005, con esta primera recuperación de espacio público, del espacio público más grande en México y de una importancia ambiental, política, histórica enorme, ¿no? En Neco nacimos también como un despacho multidisciplinario. Habemos arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, ingenieros, comunicadores, ¿no? Entonces, logramos abordar este problema de solucionar en el espacio público desde todas las perspectivas del diseño y siempre considerando también las necesidades de los clientes. Ya decía Samuel, terminamos teniendo muchos clientes, ¿no? El cliente que es el gobierno, el cliente que es la fundación que va a poner el dinero para el bosque, o la iniciativa privada, el usuario final, el que al final va a necesitar la señalización para moverse y desplazarse en el bosque. Entonces, pues terminamos para este proyecto en especial haciendo una propuesta que nos llena de satisfacción, porque esta intervención en el bosque se hizo hace 15 años y hoy sigue vigente y hoy se ha usado para replicarse en las siguientes secciones de recuperación del espacio público del bosque de Chapultepec, e incluso se ha tomado como ejemplo para otros parques urbanos en la ciudad, ¿no? Justo con este proyecto ganamos el Jury Award por el SEG, que es la Society of Environmental Graphic Design en Estados Unidos, y nos hace poner en el mapa, ¿no? Que las cosas y el abordaje a los problemas en el espacio público en México son de calidad y se están resolviendo de forma atemporal para que duren de forma creativa. Y a partir de eso, pues, hemos observado mucho crecimiento, ¿no? Puedo hablar de las cosas de los temas que por experiencia hemos vivido nosotros. Nos tocó también la época puedo comparar como 10 años de diferencia y dos gobiernos diferentes en el país. En 2007-2009 hubo un programa de rescate de espacios públicos
en el que nos invitaron a participar con el diseño de un elemento emblemático que sirviera como el referente del gobierno federal en ese entonces, que estaba resolviendo este equipamiento de espacios públicos, ¿no? Nos pidieron que no fuera una típica placa o un típico obelisco, y terminamos desarrollando un objeto lúdico en el que resumimos la imagen visual, el logotipo del programa de rescate, en un juego infantil que terminó convirtiéndose pues en parte del equipamiento. Y hoy día también, o sea, estamos hablando de unos 11, 12 años después, hay muchos parques que siguen teniendo este objeto lúdico que llamamos, ¿no? Sigue siendo funcional, sigue siendo para uso de los niños, ¿no? Ahora, 10 años después, veo que sigue habiendo interés en el rescate de espacios públicos. Apenas la última publicación de rescate de espacios públicos de gobierno habla de alrededor de 732 proyectos intervenidos en un año. Si lo comparamos con el ejemplo que les daba 10 años atrás, donde se intervinieron alrededor de 600 proyectos en un año, sí estamos hablando de un crecimiento, de que se está volteando los ojos al espacio público, y pues afortunadamente nos toca ahí estar promoviendo y desarrollando mobiliario urbano, elementos de señalización, juegos infantiles, e incluso ahora un espacio público que estamos viviendo muy, muy recientemente, es el espacio para la movilidad no motorizada, ¿no? El espacio para las bicicletas, las ciclovías, los biciestacionamientos, en el que también tenemos mucha, mucha experiencia. Resumiendo un poco, esta internacionalización también se da pues porque nos vamos dando cuenta que los problemas locales que estamos tratando de solucionar también son constantes en otros países, ¿no? Entonces, hemos descubierto que están volviendo los ojos a México por el abordaje creativo a estos problemas, ¿no? Tenemos el caso de una parca bicicletas de doble nivel que desarrollamos desde 2017. Es todo un proceso largo de desarrollo, pero que ahorita está en su proceso de patente internacional. Nos dio a ganar la Bienal Nacional de Diseño, tuvimos una mención con la Bienal Iberoamericana de Diseño, un premio bronce por el European Product Design Awards, y ahorita ya están los primeros estacionamientos instalados en Francia, ¿no? Entonces, pues es un orgullo que no solo en la Ciudad de México y en México estamos equipando al espacio público con muebles bien diseñados, pensando en todos, sino que también ya se está replicando ese diseño en otras latitudes. Vemos a raíz de este tema de la pandemia, aprovechamos a acomodar muchos temas y descubrimos que hay ojos de Inglaterra, Francia, España, Noruega, volteando a lo que estamos haciendo para incorporarlo ellos en sus espacios públicos. Entonces, nos ha servido para firmar ahorita contratos de distribución, que ahora, tras pandemia, se espera una importante recuperación y revaloración del espacio público, ¿no? Con nuevas propuestas, con nuevos elementos en el espacio público que al final son estos espacios habitables, ¿no? Esos espacios que además nos brindan salud, descubrimos en esta época, salud mental, ¿no? Esparcimiento y también salud física. Hay mucha área de oportunidad en México. Según la Organización Mundial de la Salud, lo ideal sería tener entre 9 y 15 metros cuadrados de áreas verdes o espacio público por persona. Hay ciudades en las que sí se logran los 9 o 10 metros cuadrados, pero hay muchas otras en las que tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? En donde hay índices de 2.9 metros cuadrados por persona. Entonces, es interesante, hay muchos retos que vienen y creo que las propuestas de diseño mexicano están a la altura para enfrentar retos que vengan. Gracias. Muchas gracias, Karime.
Ahora quisiera platicar un poco más de los números, más en una relación hacia el mercado. Creo que es importante mencionar que el diseño industrial está considerado como la industria manufacturera en México y que también básicamente se concentra en el diseño de mobiliario. Esto tiene que ver mucho también por el tipo de industrias que hay en México. También hay una parte interesante con los productos, con las reservas naturales, con qué hay y con qué se puede hacer algo, ¿no? O sea, hay una parte muy fuerte también ligado a la parte de maderas, ¿no? Y que esto tiene una fuerte relación con la industria manufacturera. En cuanto a esto, México en el 2018 exportó casi 309 millones de dólares. Y esto es un dato interesante ver que la mayoría de esto está concentrado en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, en el Estado de Nuevo León y en la Ciudad de México. También en cuanto a la parte gráfica, sí hay una gran relación de lo que es la publicidad y el marketing, como ver la parte fuerte de la cuestión gráfica en México. México es el segundo país en América Latina en cuanto a los movimientos de publicidad y dentro de la zona siendo también el más fuerte. En cuanto a agencias de publicidad y despachos, prácticamente todos están concentrados en tres ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en el Estado de México. En cuanto a la parte digital, hay una cuestión muy fuerte que mucha de la publicidad se hace de manera digital. Prácticamente unas tres cuartas partes están enfocadas al teléfono celular. Y hay un crecimiento también bastante, bastante fuerte, casi un 8% anual. Ahora quisiera regresar con nuestros invitados. Me gustaría preguntarte a ti, Samuel, ¿dónde ves tú el potencial para los futuros diseñadores, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos ves que puedan estar trabajando los futuros diseñadores? Y también me gustaría que nos platicaras dónde consideras que puedan surgir colaboraciones con las industrias canadienses y la parte de diseñadores en México. Bien, digo de entrada, ver a México como el país de entrada a toda América Latina, creo que es una ventaja. El hecho que en México seamos bilingües y podemos hablar el mismo idioma, también lo veo como una ventaja bastante grande. Y dentro de las prácticas o las áreas de diseño donde se puede apoyar de mejor manera en México, yo siento que hay varias. Está el branding desde un inicio, o sea, cuando llega un proyecto nuevo de otro país y se gestiona, son proyectos que nos están sucediendo bastante seguido, como mencionaba hace rato en Israel o en Estados Unidos. Ahorita llevamos 2 años trabajando en un proyecto en Costa Rica, en donde están participando, de hecho, gente de diferentes partes del mundo. Es un proyecto bastante grande, con arquitectos. Está en arquitectura, está Alberto Kalach, está Rawen en la parte mobiliario. Entonces, están interesantes también como estos proyectos que tal vez no son en México, son en otro país, pero desde México se implementa de manera fácil y fluida, como que toda esta parte, ¿no? Algo que yo veo que es un área con mucho potencial es todo el tema de comunicación interna en las empresas, ¿no? A veces
son empresas que ya están consolidadas, que ya tienen todo amarrado, pero necesitan sus presentaciones para pichar a nuevos inversionistas, sus presentaciones de comunicación externa en todos los sentidos. Entonces, todo este tipo de crear ciertas presentaciones para ya sea internas o externas es algo que nosotros hemos vivido y hemos visto como en constante aceleración en los proyectos que nos han llegado. Y a partir de ahí, dentro de este tipo de presentaciones de comunicación de datos de la empresa, hay muchas maneras en las cuales se pueden ir desenvolviendo, ¿no? El ir involucrando o ir diseñando temas más interactivos o incorporando animación son ventajas que nos van posicionando sobre cosas que tal vez no contaban. Entonces, al ir implementándolo, como que lo vamos viendo como ventajas muy adquisitivas que la gente valora mucho, ¿no? Hay un cliente que se llama Arca Continental en Monterrey también, que son todos los que llevan Coca-Cola, que se hace una presentación que también me parece que nunca hemos ido a verlos presencialmente, pero hacemos su presentación anual ante el director general y todo esto. Y el reto que tenemos es cada vez que vamos a hacer esta presentación, ¿cómo le vamos a dar la vuelta, ¿no? En temas más de interacción, más, o sea, más interactivos y más de animación, ¿cómo podemos incorporando nuevos medios a estas maneras de comunicar y se vuelven cosas como muy interesantes? Y al irlo escalando cada vez más o ir proponiendo diferentes cosas nuevas, pues sí se ven los ojos en México como diseñadores que siguen como en esta constante exploración, de ser proactivos, de estar a la vanguardia de las cosas que están sucediendo. Por el otro lado está toda la parte de marketing digital, que es un área que nació prácticamente automáticamente en nuestra empresa, porque de repente va pasando que llega una empresa, se le da nombre, se le da cara, se le hacen sus aplicaciones, empieza a hacer toda su comunicación y de repente es, ok, ¿y ahora cómo le hago para posicionarme en el mundo digital? ¿Cómo le hago para generar ventas, para generar tráfico a estos sitios, todas estas partes, ¿no? Entonces, el tener áreas de marketing digital bien establecidas con community managers, con estrategas, con gente de corrección de estilo, bilingüe, y todas estas cosas, nos da oportunidad para realmente pues poder trabajar con quien sea. Entonces, creo que esta parte como de mezclar distintas disciplinas y de saber que estamos al tanto de lo que está sucediendo y que se puede aplicar para quien sea, es algo pues, muy importante. Por otro lado, creo que también algo padre que sucede es que pues, hay mucho entusiasmo por la gente en México de salirse de México, ¿no? O sea, no de salirse de México, pero de empezar a emprender proyectos en distintos países y de entender diferentes contextos en los que hay que comunicar y nos enfrentamos a nuevos retos y nos enfrentamos a nuevos contextos gráficos en los que nos tenemos que adaptar y que tenemos que saber qué está haciendo estas competencias que tal vez no identificamos directamente. Entonces, pues se vuelve bastante interesante y bastante emocionante para los diseñadores y para la gente que está involucrada en los proyectos. Entonces sí, como un poquito en resumen, pues, todo el tema de servicios de diseño y ejecución de marcas establecidas, creo que es un punto muy importante con mucho potencial. El desarrollar proyectos de SEO, de branding y pues estar al tanto como de estas nuevas tecnologías que podemos incorporar. Súper. Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu visión con nosotros, Samuel. Para seguir la conversación, vamos a volver a invitar a Maru también. Para preguntarte, Maru, ¿qué vías de colaboración con Canadá se pueden generar que impulsen el sector en ambos países? Y dentro del universo de la ilustración, ¿cuáles son las prácticas con mayor crecimiento? No sé, por ejemplo, en la ilustración para público infantil o en la ilustración animada. Cuéntanos, por favor. Me parece que las oportunidades son infinitas porque justo la ilustración tiene un lenguaje, como decía antes, universal y también, o sea, así como es universal el lenguaje, también cuando uno busca, uno como cliente está buscando un cierto estilo
y la verdad es que ese estilo puede estar en cualquier lugar del mundo. Entonces, generar una conversación fluida con Canadá en este caso, con como abrirla y mostrar qué podemos ofrecer desde México, es súper importante, porque cuando tú estás como cliente o como creativo buscando el estilo, es muy importante que veas todo lo que podrías tener o encontrar. Entonces, las oportunidades, donde está creciendo mucho es un poco, no complejo, pero en comunicación sobre todo, más que libros infantiles, hubo un boom hace unos años, ahora como que eso se mantuvo arriba, por suerte, hay muchos álbum ilustrado, eso está pasando mucho, es algo que viene pasando desde hace muchos años, pero se consolidó un poco hace unos años. Ahora eso se mantuvo, la parte de animación también empezó a crecer hace unos años y sigue ahí como manteniéndose. Desde mi lado lo que veo es que es en comunicación donde se está usando mucha ilustración. Creo que tiene mucho que ver con que los canales muy importantes de comunicación para las empresas, para los clientes, para cultura, para quien sea, son las redes sociales, y entonces ahí la ilustración funciona muy bien, es muy directa y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, es muy amplio, la verdad, comunicación. No estoy diciendo nada en particular, pero sí va muy por ahí. Todos los trabajos que a mí me piden tienen mucho que ver con comunicación. Creo que es ahora donde está el foco para la ilustración. Súper, muchas gracias. Gracias, Maru. Entonces, nos acercamos al final de esta conversación. Quiero recordar a la audiencia, a todos los que nos están escuchando el día de hoy, que pueden hacer sus preguntas en nuestro chat. Ya tenemos una, pero los invito a que ahora es el momento para ponerlas y para poder platicar con todos nuestros invitados. Y qué mejor cierre, ¿no?, que comprender justo y explorar esas oportunidades que hay en los profesionales mexicanos de ese sector, tanto en la parte creativa, estética, como en la gestión de un proyecto de gran escala, para establecer alianzas internacionales, que habla de los proyectos más significados de NECO. Entonces vamos a invitar a Karime para esta última parte de la conversación. Karime, si nos puedes decir cuáles han sido los proyectos más significativos que han desarrollado a nivel internacional y cómo el diseño gráfico y de producto puede, a partir de esquemas de colaboración, generar diálogos estéticos y de uso compatibles, entre los dos países. Muchas gracias. Pues creo que ya les di una pequeña platicadita de algunos de los que nos gustan. Es muy difícil escoger los más significativos. Todos nos han dejado mucho aprendizaje y nos ponen nuevos retos, ¿no? Ahorita el último proyecto grande al que nos enfrentamos fue el de diseño son juegos infantiles, pero no son juegos infantiles como tradicionalmente los tenemos conceptualizados. Los llamamos NECO Play Wave, son una especie de esculturas lúdicas, de playgrounds, ¿no?, que hacen una declaración de, es un lienzo en blanco para la imaginación de los niños, ¿no? Estos productos, que son en realidad unos juegos infantiles enormes, son una idea que venimos trabajando desde hace como 6 años, la pusimos mucho a prueba, no encontrábamos material que nos resolviera este tema, entonces terminamos desarrollando uno en el equipo, e incluso ya como para la implementación, para poner en el espacio público, incluso la elección de un solo color, esa comunicación visual que queríamos lograr y ese impacto, fue también parte del diseño, ¿no? Y este juego, estos juegos infantiles, porque son varios, los desarrollamos con miras hacia afuera, ¿no? No solo hacia estar en los espacios públicos mexicanos, sino también hacia el exterior, ¿no? Entonces aplicamos normas de juegos infantiles europeas para poder integrarlas al desarrollo del juego. Y ya tenemos con el primer wave, tenemos ya el certificado que cumple la norma europea.
Entonces, este es como es nuestro producto internacional, ¿no? Es con el que estamos firmando para que se vaya a Hong Kong, para que se vaya a Noruega, para que esté en España, en Francia y aquí pues en varias ciudades de la República. Entonces, este es el proyecto con el que hemos estado como con mucho cariño por el tema de el desarrollo infantil, el futuro, ¿no? La imaginación de los niños. Y pues bueno, con este ganamos el Red Dot Design Award, Product Design Award el año pasado, que es un premio muy importante en el ámbito de diseño industrial y que nos tiene muy, muy contentos, ¿no? Entonces, creo que a veces incluso esta comunicación general y todas las disciplinas arrojadas a un producto terminan resolviendo algo que no se había planteado o que termina siendo creativo, innovador, y creo que eso es muy enriquecedor, ¿no? Muy, 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 muy de las soluciones que aportamos en México. Pues entre otros están los biciestacionamientos, los aparcabicicletas, el mobiliario urbano, que también ha volteado los ojos del mundo, no solo como para compras, sino también para exposiciones, para nosotros luego es extraño ver nuestros muebles urbanos en un museo, pero pues nos ha pasado, justo con el tema de la capital mundial del diseño por el World Design Organization, se abrió en México con una exposición de todos para todos en el Museo Universitario, en el MUCA, y ahí había piezas exitosas del mobiliario urbano exhibidas en el museo, ¿no? Parte de esta exposición se fue a Beijing, y luego otra exposición importante también que hubo en ese año fue la de Mexicalidad en el Museo del Objeto, y que se replicó en Washington y en San Antonio, ¿no? Entonces, creo que también desde el punto de vista cultural y artístico se está volteando al diseño mexicano, ¿no? Y dentro de los productos de la designación de la UNESCO de las tres ciudades de diseño, hubo un proyecto paralelo de World Wild Things Collection, al que formamos parte con tres muebles urbanos dentro de esa selección. Entonces, habla, ¿no?, de esta internacionalización y de cómo podemos ir colaborando con otros países, ¿no?, tanto en la producción, en la distribución, en la comercialización y también en la promoción. Entonces, bueno, con Canadá creo que hay mucha, mucha área de oportunidad, tanto de diseñar allá como acá, y producir allá o producir acá. Pues creo que la imaginación es el límite, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, Karime. Ya estamos llegando a los últimos minutos del webinar, entonces voy a invitar a que Maru, Samuel, Uciel se unan de nuevo a la conversación y que estemos todos juntos aquí para contestar a las dos preguntas del público. Que de hecho, voy a empezar con la que está específica para ti, Karime, ya que estás, ¿no?, en esto. Pregunta Areli, ¿cuáles son algunas de tus referencias a la hora de diseñar para espacios públicos específicamente enfocados a niños? ¿Qué piensas de los parques de bolsillo en la Ciudad de México? ¿Son una solución duradera útil para rescatar espacios inutilizados de la ciudad? Bueno, empezamos de atrás para los parklets, los hemos explorado desde hace mucho. Creo que ahorita se está dando la situación ideal para llevarlos a cabo, ¿no? Yo personalmente amo salir a la calle y ver cómo le hemos ido ganando terreno al coche. Bueno, creo que parte de esta agenda de ciudades compartidas y el derecho a la ciudad habla de que compartamos los espacios. Al final son espacios para los seres humanos, ¿no? Pues nada más es ponernos de acuerdo cómo los utilizamos de la forma más equitativa posible, ¿no? Y para los niños creo que siempre tenemos este tema de son el futuro, son el presente hoy, de qué se están alimentando hoy, ¿no? Pues que exploren su imaginación, que exploren su creatividad. Entonces lo que nos inspira más bien es no acotarlos, no cerrarles la caja, no meterlos en un cuadrado, sino que ellos exploren, ¿no? Entonces fue ese parteaguas por el que desarrollamos nuestros Play Waves, que son unas esculturas no figurativas, ¿no? Que sean lo que ellos quieran, que sean
el barco, que sean la nave espacial, que sean, hasta algunos niños nos han dicho que es el huevo, no entiendo de dónde, pero pues es su imaginación, ¿no? Entonces, creo que como creativos, como diseñadores, tenemos mucha responsabilidad tanto ambiental como con los productos que estamos sacando al mundo y los productos que estamos ofreciendo a la niñez, ¿no? Entonces, pues nos inspira todo. Muy bien, completamente. Súper. Hay una pregunta más, esa es de Bernard Burton. Él le gustaría saber dónde cae la parte de visual arts, ¿no? La parte de esculturas o artes aplicados como cerámicas, vidrio, textil, muebles, trabajo de madera. Si esos están adentro de las creativas industrias en México, como si son parte del design o que son en una parte aparte. Creo que también Karime nos puedes ayudar con esto. Sí, pues es que hay dos acercamientos, ¿no? El artesanal, que es muy de local, de las regiones, ¿no? De los materiales disponibles, de las costumbres, pero también hay una forma de abordarlo desde el diseño industrial, ¿no? Y de la producción en serie de productos. También los primeros años incluso de nosotros, hemos hecho mucho producto para y accesorios para el hogar, ¿no? Pulseras, sujetalibros, ¿no? Piezas de cerámica, ¿no? Tenemos uno que se llama Skyline, que es la silueta de la Ciudad de México, que son especieros de cerámica, ¿no? Entonces, sí hay área en diseño industrial, ahí es donde se resuelven estos objetos y también en el campo artesanal, ¿no? Buenísimo. Ah, perdón, querías decir algo, Maru. Adelante. Y no, quiero sumar a esto porque, por lo que entiendo de la pregunta, para mí, por lo menos, me parece que lo que está preguntando es como si las artes visuales son parte de las industrias creativas. A veces sí, a veces no. Como me parece que depende la salida. Por ejemplo, puedo hablar del caso de Gran Salón México, donde en la exposición, durante la feria, son piezas decorativas y coleccionismo de arte, y esto yo no lo contaría dentro de como industria creativa, pero después como agencia, las cosas que hacemos como agencia, sí. No sé si va, me parece que va un poco por ahí la pregunta de Bernard. Gracias, Maru. Oye, ya estamos a un minuto de terminar esto, entonces realmente los voy a agradecer a cada uno de ustedes, Maru, Karime, Samuel, Uciel también, y todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir tanto. Agradecemos a todos los asistentes por haberse conectado a este sexto webinar de un ciclo que tendremos hasta el final de mayo. Estos espacios de conversación les ayudarán a los empresarios canadienses a seguir conociendo la industria creativa entre México y Canadá y así identificar oportunidades de negocio. Los esperamos en el próximo webinar, Creatividad sin Fronteras, oportunidades de negocios en el sector de las artes escénicas. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de Panorama Creativo. Que tengan un muy feliz viernes y gracias a todos por acompañarnos. Acompañarnos.